Pelota y él estaba con una camisa amarilla y creo que en los 10 minutos que él salió de aquí, para mí que alguien a mi hijo le dijo que estaba con esa camisa y vino una moto del lado de allá, del lado del pampón, de ahí salieron las motos y en esa moto habían dos hombres y no le dio solamente a unos pasos a caminar y le dio un disparo en la espalda. Con el disparo en la espalda cayó mi hijo boca abajo. Cuando mi hijo cayó boca abajo, ese hombre se adelantó la moto al pie de él y le pegó los... Prácticamente le detonó toda el arma. Todas las balas que tenía el arma se la detonó. La georreferenciación del delito y en base a las estadísticas comparativas que llevamos a cabo nosotros, en lo que corresponde a los años 2010, 2011 y 2012, se puede evidenciar que cuanto a los delitos de homicidios y asesinatos ha habido una reducción. En lo que teníamos en el 2010 hubo una reducción al 2011 y lo que vamos del 2012 igualmente está a la baja en la incidencia de estos hechos delictivos. El delito es regularmente, como siempre, regularmente, pero lo que están haciendo los policías es una buena obra. Aquí tengo yo viviendo 32 años y no me han saltado hasta ahora. Este vamos a ir a... un pantano, era el puro ratero en antes, era. Pero ahora se han compuesto con la... ya no hay mucha delincuencia como en antes. O sea, por aquí ha habido bastante resguardo. En los últimos tiempos hay bastante seguridad. O sea, siempre está dando la vuelta a la policía, eso es de bueno. Hubo otro que también lo mataron, le dieron 9 tiros. El hijo mío le dieron 6. Ahí. Jugamos bloque 1, bloque 2 y bloque 3. Unión de Bananera. Unión de Bananera, sí. Entonces eso ya, yo estaba viendo que 6 personas van matando ahora en este año. De este año para acá. Aquí mataron este y el otro ya mataron, al mes mataron otro también. El delito con el que está asociado directamente es por el microtráfico de drogas. Que en la mayoría de casos... primeramente las víctimas del hecho son personas que tienen antecedentes y la mayoría de los casos también se ha podido verificar, constatar y que son conocidos en los diferentes sectores o zonas que son encargados de lo que corresponde al microtráfico de drogas. Pues yo digo, ahorita vienen aquí, ¿por qué no se van allá? Donde ustedes cogen la plata, donde esos hombres le pagan, donde el ruso, ¿no? Ahí han puesto los rusos, no es los rusos. Es el ruso, es un solo hombre. Es un solo hombre que no tiene piedad. Es hasta las mujeres le da con el arma en la cabeza. Y ahí ese hombre es de allá de La Pampa, del bloque 3. Vienen de otro lado. Toda la 76U. Toda la 76U. Coja un taxi usted y venga aquí a la 76U. Nadie le quiere venir de miedo. No son gente que vienen de otro lado. Y fregan el sector. Particularmente en el distrito sur es muy común, en forma mensual se incauta armas, se saca de circulación armas de fuego y estas a su vez luego de ser judicializadas se pasa a órdenes del comando conjunto para que sean a su vez dadas del procedimiento que corresponde. La policía sí anda, ¿para qué? No hay que decir que no, sí anda, pero qué sé yo, pues anda, rueda, pues a lo que ven los ¿cómo se llama? Los... A los señores de la moto no sé si le dicen algo, de dónde saldrán, quién le dará arma a ellos, no sé si saben nada de eso. De todo tipo, se pueden encontrar armas de todo tipo. El otro día en la entrada de la cooperativa Pablo Neruda se incautó una subametralladora de tipo artesanal. En la mayoría de casos existen armas de tipo artesanal, revólveres de tipo artesanal, pero en algunos casos también se han incautado armas de marca, se podría decir. No. Y
Por eso es que mucho la gente no quiere decir nada, pero la que tiene miedo puede decir, ¿sabe qué? Porque ellos como tienen sus buenas armas, yo estoy aquí, pongamos, ah, tú, soplate y esto, viene y ya me matan aquí con mi familia. El que lo mataron andaba en la moto y el asesino andaba a pie. Y andaba con su buena pistola y poco lo mató. Nadie sabe quién es. Nadie sabe quién es. Que vienen y lo cogen esa moto y lo matan a uno y queda muerto como el animalito ahí. ¿Eh?